Estamos en Porrúa, un lugar donde el traje tradicional vistióse de elegancia y que está medio camino de Hispanoamérica y el corazón más hermoso del Asturias oriental. Vamos a conocer ahora a los que hicieron posible este milagro. Porrúa es un de esos lugares que solo con oír el sonome nun ye necesario añadir nada más. La sollista de méritos algama literalmente la otra vera del mar. Mercado tradicional, escuela de música, amuesa folclórica, museo etnográfico, feria de ganau, a lo que se xunen les osqueseries, la mayor bolera cubierta de Asturias y la so más preciada y alga, el traje de porruano. Pero toda esta relación de virtudes estaría incompleta en sin la más importante. El cálter de la xente, orgulloso del privilegio que ellos fue concedido por ser de Porrúa. Un lugar entre el mar y el monte de Llanes, pero con el alma que algama a les mariñes de América. Ana Rosa, ¿qué tal, guapa? Hombre, Sonia, vaya qué ganas tenía de vete. Y yo. Porque mira que lleva tiempo el turmanu Celestino Rozada diciéndome que tengo unos hermanos muy guapes. Y eso no sé si será verdad, ¿eh? No, no, eso ya es verdad. No sé. Y quedó, vamos, quedó corto. No. Bueno, y es de Porrúa. Y un cacho grande, ¿eh? Y es grande Porrúa y muy apiñao. Apiñao. Porque vamos a ubicarnos donde estamos. Bueno, enfrente, el Cuera, ese ye... increíble. El todo. El Tesieu, la Peña Las Garmas, los Resquilones, la Peña de Llabres... Luego, detrás de esas montañas, está el valle, como la palabra bien lo dice, y luego el Cuera, que lo tenemos ahora mismo tapado, pero ya está destapándose Peña Blanca. Ahí Peña Blanca ya. Está Peña Blanca. Hoy vamos a tener suerte y vamos vela. Y luego, claro, tenemos el Cantábrico, un Tirú. Ya, todo costa. Eso todo para adelante. En los pueblinos más cerquina que tenéis aquí... Parres, ahí mismo, que no se ve por el arbolado. Po, lo tenemos justo detrás. Aquí detrás, aquí a la vera. Celorio. Y allí donde ya abres esta piedra, que también éramos mucho de la mañanga y del pastoreo con la gente de piedra. Tiene Celestino una canción, la verdad, preciosa, la de mañanga. Tiene mucho significado, es el monte bajo como dirían en otros sitios, sí. O los invernales, o... y para nosotros es mañanga. Allí pasábamos todo el invierno con las vacas, y claro, todo era pastoreo y pastoreo. Mira, el cuetul cerecero que estamos viendo, justo debajo de la riega... Y nada, los cuetos los conozco como, claro, como las calles de Oviedo vosotros. Tienes lo bien andado. Sí, todo. ¿El pueblo creció mucho o siempre fue así de grande? El pueblo siempre fue así de grande. Es un pueblo que tiene 420 habitantes. Ese, después de Nueva, estamos por Ruay San Roque. Ahí depende de las altas y las bajas. Ahora volvió mucho la gente de Venezuela, según claro. Está Venezuela. Los barrios, los más representativos, los sitios que no podemos perder si venimos a Porrúa. Pues mira, si empezamos por arriba es la Horcada. Luego la Guillón. Dentro de la Guillón hay unos cuantos. Te voy a decir los más significativos. Luego bajas y está la Cortina, está la Bolera, está el Parque y está el Collao. Dentro de esos barrios hay otros. Y luego, claro, cada sitio llámase de una manera. Eso. Que la bolera, claro, tenéis un orgullo de bolera porque ye, que ye, la más grande tapada... Sí, pero era preciosa antes. ¿Y ahora tengo qué pasó? Decirlo. Tenía unos árboles, tenía una piedra, tenía un encanto esa bolera. La siente aquí, trabajó al campo. Al campo, no había otra cosa. Éramos vacas y vacas. Luego ya empezó una quesería, con la diversificación, empezó el turismo rural,
Pero eso empezó no hace tantos después, años, empezó después. Y luego, claro, tenéis un nombre por Rúa, que hay una vestimenta asturiana que llevamos todos en el alma. Hombre. Y que lle el trasie de porruano. El trasie de porruano, que la verdad es que está, nos encanta oírlo. Porque la historia cuenta que fue un vecino de Porrúa el que siguió vistiendo de aquella manera hasta ¿Y te hemos río? Sí, 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 tenemos una camiseta de las de San Justo, de las del pueblo, que cada año hacemos una camiseta. No la encontré, no tuve tiempo de buscarla, que era la que iba a poner hoy, con los últimos dos vestidos de porruanos que se vestían así siempre. Que eran, son esos dos paisanos, son los tatarabuelos y todo de casi todo el pueblo. Con de estos tameses, de estos. Son parientes de todos. Pues o echamos a andar, fea, o no nos va a dar tiempo. Pues sí, hay que ver Porrúa, ¿eh? El turmano vino, ¿eh? Sí. Ah, vale. Porque yo si no tengo el xabaril de Porrúa cerquina, dame mal. ¿Por dónde viniste? Por dónde vinimos, que vamos para el cuello. ¿Esto qué era? La paloma, me dijeron. La paloma. Qué guapo. Estoy en un centro neurálgico aquí en el pueblo. La bolera. Casino, la creen de la creen. Y aquí casino tenemos... Casino de Porrúa, que... Este casino lo donaron el terreno y se hizo con socios fundadores en el 1924 y sigue teniendo su sociedad. Claro, es una cosa que se mantuvo, se retejó ahora, se pintó... Con las cosas que va diciendo el pueblo, la qué verdad bueno. Es que muy bien, muy bueno. Y esta y la bolera. Esta y la bolera, que era lo que te comentaba antes, que teníamos una bolera preciosa, con unos árboles, unos pláganos, una piedra, y que desde aquí quiero decir que a ver si nos ponen tella. Yo firmo contigo. Pues a ver si firmamos, ¿eh? Y porque queda además, dicho esto, oye, ¿cuándo la recuperamos un poquito? Pusieran, decíasme, en los 90. Sí, sí. Bueno, ya toca, ya toca, ya toca. Ya toca hombre, mucho más guapa, claro. Aquí tenemos la iglesia que se hizo en 1905, se terminó en 1906, la hicieron unos esta gallegos, casas de Porrúa. ¿Esta es la viga atravesada? Esta es la de la viga atravesada, que todos nos lo dicen como con burla, como que somos de la viga atravesada y lo tenemos a un orgullo. Y ahora topa arriba, seguimos. Y ahora topa arriba, el pueblo es muy grande. No me asustes, Ana Rosa. Sí, 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 grande, grande. Nada, ahora vamos a ver a Manolo. Guau. Y a Rosy. Mira para acá. Vaya casa guapa y vaya siente guapa. Rosy y Manolo. Rosy y Manolo. ¿Qué tal, Rosy, cariño? Memura, memura, dora de memura, que saques y me quisiera caliciemu. Mira lo que adelante sí. Es el hombre con más edad que tiene Porrúa. No y me con más edad y con una cabeza muy bien. Hay que aguantar, muy bien. Hay que aguantar, ¿eh? Y los que más llevamos en pueblo casados. No me digas. También, sí. A ver, entonces, ¿cuántos años tienes? 92. Y mira qué guapísimo estás. Y Rosy, ¿tú cuántos tienes? 85. ¿Cuántos años lleváis casados? Vamos para 66. ¿Y no vos peleasteis nunca? Bueno, como todos. No, cuando riñimos, cuando... Porque todos riñimos, ¿eh? ¿En qué trabajaste? Al campo siempre. Siempre. Al campo. Fuimos hasta pastores 7 años. ¿A dónde ibas? Al Palmonte. De esos montes para arriba, para Mazucu, para ahí. Oíamos tocar la campana del mar. Y después a la mosqueta. Sí. Y a la mosqueta. De la cabaña nuestra. Los domingos. Y ya sentías, mira, ya llegué la hora de misa. Íbamos hasta Villango, que se llama el valle. Sí.
que fuimos los últimos de Porrúa. En Monte había lecherías, venían a recoger la leche ahí. Había comodidad, venía el pan y, claro, y el vino también. Que había que animarse a algo. Había un chigre allí que... No veas, que... Teníamos chigrella. Bueno, había que... Hasta chigre había en Monte. Tener abastecimiento completo. Porque vosotros nunca vos dio por marchar, por emigrar. No, nunca. Eso no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no decidisteis marchar? Bueno, porque... No, pero yo anduve librándome de la mili 3 años y luego pues incorporé. Y de aquella se iba casi la mayoría de la gente. Se fueron un día, no sé si 12. De una taca 12 marcharon. Embarcaron a Gijón. Claro. Y con 2 amigos fui yo hasta el Berrón. Allí nos separamos, ellos para Caracas y yo para Valladolid. Porque tú ahí vives a la mili. Claro, mi manera de pensar en mí. Era el nombre del traje porruano. Ya. ¿Alguna vez lo pusiste? No. Pues no. No, ¿eh? Yo sí. Pero el que viene en la foto es mi abuelo, de mi padre. Yo no me dije yo que era abuelo y bisabuelo de todos los del pueblo, los de la foto. Ya lo visoy. Pues a un día tienes que ponerlo. Dame un besín, que marcho, voy a seguir la ruta. Muchas gracias por atenderme. Yo estoy muy guapa, ¿eh? Muy guapa. Muy guapa, muy guapa. Muy guapa. Así, ¿y cómo hay que estar? Aquí hay que estar. Venga, vémonos. Aquí estamos. Bueno. De seguir. Bueno, lo que tengo yo ahí. ¿Este barrio cuál es? El barrio La Cortina, el barrio de mi madre de ahora, porque nosotros nacimos en Corral, ¿eh? Pero en La Jorcada. Aquí. Sí, porque antes había mucha... ¡Buf! Había esta pica entre los de arriba y los de abajo, ¿eh? Oye, eran jorcadinos y llavajinos, ¿eh? Sí. Dame un beso. La madre guapa, ¿qué tal? Así bien. Que está ahí en mamá Celestino. Sonia. La mamá. Me mura, me mura, adora, me mura, pesa que es Cimetis, fiel al Galiciano. Mira lo que presta a conocevos, qué bien. Sí, ¿eh? Porque él siempre me dice que él está rodeado de mujeres guapas. Y yo decía, bueno, como yo he exagerado, pero no exageraste nada. Yo creo que no. No. Son guapas las mujeres, porque tú ahora, ¿qué estás? ¿Solo de paisano? Siempre, solo. Siempre lo estuvo. ¿Eh? Sí, siempre, ¿eh? Sí, 4 hermanas. Ay, el neno mimado. Sí. No, de mimado nada, ¿eh? El niño rebelde. ¿Cuántos fíos tienes? 5. 5. Pero ya 4 mujeres y... Que somos de 2 jornadas, ¿eh? ¿Cómo que de 2 jornadas? Sí, hombre. Hubo un jornado primero y luego otro. Que paré y tuve a Celestino y luego... De 18 tuve la primera. Sí. Y la última de 38. Y paraste un tiempo. Sí. Eso. ¿Y ese arranque? Que arrancó el horno otra vez. Eran los escapados que faltaban. Porque él sí que tuvo emigrado un tiempo. Uy, demasiado. ¿Vosotros también? No. A mi padre no había quien lo sacara. Bueno, yo ya os fui comenté la única antes. Que no salí de Porrúa. Pero porque no quiso mi padre, ¿eh? Pero porque no quiso, ¿eh? ¿Y cómo te convenció para quedar? Yo me convenció haciéndome a Celestino. ¿Cómo que haciéndote a Celestino? Porque las 2 primeras que tenía me las dejaban ya los padres míos, me las cuidaban. Y dice, ¿verás cómo te quito de a ti la gana de irte? Mi abuelo, el padre de mi padre, fue el primer porruano que murió en Caracas. Igual por ¿eh? Eso mi padre no quería marchar, porque mi abuelo no, murió no en Venezuela ir. Muy joven también. Y fue el primero. El primer porruano que... No me extraña que no tuviera ganas de salir. Que murió en Caracas. El padre de Celestino y Ana Rosa, y dio el primer infarto a los 52 años también. Y lo aguantó hasta los 63, a los 63 murió. Y aquí quedé luchando con 5 cabras. Y un xabaril, 4 y un xabaril.
Oye, a ti... Oye, la palabra hombre, malino cuando, me gusta. Mira lo que te iba a preguntar, yeah. Porque todo el mundo lo decimos con mucho cariño. No, vamos a pero eso dejar de... zanjarlo ya. Claro, a mí tampoco me gusta. A mí tampoco me gusta, a mí no me gusta. Pues claro. Eso, tiene que quedar hoy, claro ya. Hoy es el buen día para decirlo. Que nunca más. Y que no pasa nada el que lo diga, pero eso... A ver, no pasa nada que lo diga porque fue el culpable. A ver, basta que sea así ahora la cosa para que ya no se me quite nada. A mí no me gusta. Pero vamos a decirlo así porque hay unos fans que dicen que no les gusta... No, y sobre todo no le gusta a tu madre. ¿Ves? Y una vez que una madre dice que eso no oye, en la vida, vamos. Eso. A mí no me gusta tampoco. Pues ya está, entre tu madre eso. Y tu hermana. Vale. Porque lo de la afición de cantar, ¿quién cantaba bien en casa? Mi padre. Tu padre. No, y tú también. Mi padre. No, y yo canturriada, sí, no vamos. Yo canturriada. Sí. Pero ya, el padre, pero si se levantaba a las 7 de la mañana para ir a la riega, cogía el burro, ya iba cantando. Si venía de noche, venía cantando. Teníamos un tocadiscos, sí. Un tocadiscos, no, un radio cassé, que no teníamos ni tele ni nada, y cantábamos con una pota, era el micrófono. A las noches eso hacíamos, como no teníamos tele, cantar con el micrófono. Pero tú echaste un valor tremendo, un marcho para Alemania, para allá. Sí, ¿y de alemán qué? Sonia. No, de alemán bien. Una vez estábamos en la cocina y estábamos riñendo. Aquí siempre era el que tener se iba vacas. Y que se iba. Es un pueblo ganadero. ¿Tú te quieres ir? Sí. ¿Te quieres ir ahora mismo? Sí. Fui para casa de Urbelina, que el marido era taxista, y puse el taxi a la puerta. Para marchar para Alemania. Digo, arranca para Alemania estábamos con lo que quiera. Lo metes hoja. En una caja o en lo que no, sea. No, me hizo lo ni la maleta. No me hizo ni la maleta. Yo quitando la primera vez que marché con mucha ilusión y con muchas cosas, porque cuando tienes 17 años, pues tienes una fuerza y algo que no te para nada. Las otras veces ya siempre salí mal a gusto. Porque yo, mira lo que tenemos para arriba, la montaña. Claro, yo soy un hombre de monte. Yo salir por un que era para allá, era matarme. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vas a dedicar una canción a tu madre. Ahí, sí. Ahora. Sí. Pero es que... Que pídotelo yo, que nunca me dices que no a nada. No, es verdad. Cásate conmigo, Pacha, si quieres regar bien el focico. Comerás buenos morcilles y buenos quesos de afuera al pitu. Voy, llévate a Covadonga y subite hasta la cueva pa' que la Virgen contigo me vea. El demonio, el aldeano, lo que me propone, bobo faise. Pa' comer buenos morcilles como les en casa de mi madre. Si quiero ir a Covadonga y subir hasta la cueva, no necesito que nadie me vea. Pues ya estoy bien. ¡Madre de Dios! Y además salió muy bien, creo, ¿eh? ¡Oh, me va! ¡Mari Carmen! Grande. ¡Dale un beso a tu madre! Ya, ¡dale un beso dale a mi madre! ¡Dale un beso a tu madre, ala. Que lleve! Madre. Aquí salen lesianes, soles. Aquí salen las lesianas de cualquier mira rincón. Madre mía, qué caminín para ir para allá. Guapo, ¿eh? Qué preciosidad. Por aquí se iba a la riega, al prau donde nosotros era como nuestra casa. Todos tenían praus en Lería, en todas partes. Nosotros era la riega. Era un caserío y solo teníamos un prau. ¿Y era por aquí? Por aquí. Que mira, es una pena cómo están los montes. Porque está sin desbrozar. Hombre, pues por aquí veníamos tratar. A por el agua, veníamos a traer las vacas a beber... Claro, porque todo esto lleva bebedero. Todo esto es bebedero. Aquí de cría venía a coger anguilas con María Gloria. Callao. La cenábamos. Sí, el pescado, hasta porro había pescado. Esto ya tenéis, no te digo yo que de todo. ¿Y este lavadero cuánto tiempo tiene? Hombre, este lavadero es emblemático, toda la vida. Aquí era el guasa de antes. Aquí se riñía, se cortejaba, se mulleres, bueno... Se lavaba las tripas de los gochos, eso para ahí, San Martín. Habían las piedras, claro. Hasta hace poco, todavía igual hay gente que viene a lavarlas. ¿Qué sitio más guapo?
¿Y la fontina ahí detrás? Cuando venían a cortejar los rapaces de afuera, los de Porrúa los atapinaban. ¿En serio? Sí, sí, estaban cortejando, los asestaban y los atapinaban. No querían que entraran los de fuera, los de Porrúa. Y después con el lavadero de cabeza, ¿no? Los atapinaban, los atapinaban. ¿Supermercado El Pizza, ye? ¿O el supermercado pizza? El Pizza. ¿Y esto qué ye? Uy, ya, mira, ya. Y sienta la puerta. Venga, ya. Que me vaya ya. ¿Marchas? ¿Dónde marchas? Pero si llego yo... Ah, si llegas tú me quedo, pero si no, me tengo que venga, marchar allá. Venga, adiós, se nos va la siguiente, ¿eh? Hola, acabo de rescatarla en la puerta, que ya marchaba. ¿No lo tienes que pagar otra vez? ¿Ya lo tienes pago? No, ya lo tengo pago. Y además aquí me suelen fiar. ¿Ah, sí? Sí. Ahí, pues no hay muchos sitios ya que se fíe, ¿eh? Bueno, sí, pero... Siempre fiar. Aquí sí, ¿eh? Tobí libreta. Siempre hay tuvimos libreta. Tobí libreta. Me mura, me mura, dora, me mura, pesa que es Cinetis, fiel al caliciemu. Mira lo que adelante sí. ¿Qué me cuenta entonces la historia de esta tienda? A ver, te la va a contar la propietaria. Tú ponete claro. Ahí para que se te vea guapa. Yo la heredé de mi padre. Ah. Y estaba abajo, una tiendera allá abajo. Y después el marido y yo compramos esto, que era una cuadra, y lo adaptamos a la casa que me tocó de los padres. ¿Y qué te digo yo? ¿Fue siempre tienda o también hubo algo de era chigre? Era una cuadra. ¿Esto? Esto fue un bar. Ah. Y arriba un restaurante. Casi nada. ¿Tú no marchaste de aquí nunca entonces? Nunca salí de Porrúa. ¿Tuviste que trabajar aquí en casa? Sí. ¿Y tú ya estás trabajando yo aquí? Yo estoy empleada, sí. ¿Y ya es de Porrúa también? Yo soy de Llanes. De Llanes. Casada en Porrúa. ¿Y casada aquí? ¿La escapista? ¿Cómo oye? Bueno, ¿la tu historia dónde? Me fui. Estuve primero ganadera con el marido y después me marché a Suiza. Y después regresamos otra vez. O sea, y es de la forna que marcharon para Europa. Era la que sí. Daba envidia a mi madre, la que la revolvía. Ah. Esta siempre la revolvió. ¿Y en Suiza qué hiciste? Trabajar en una fábrica de hilos. Casi nada. Oye, ¿había telar en tiempos aquí? Aquí en, sí, lo en no Porrúa. Sí, antes lo del Yacín y eso, pero ya a nosotras no nos tocó conocerlo. ¿Pero quién te iba a decir a ti? ¿Quién me iba a decir a mí que iba a Suiza? A hacer filo. A hacer el hilo para después hacer el telar. Y dejando a los críos aquí... Ganamos la casa, otros la ganaron aquí, que la tienen igual que nosotros o mejor. Yo sufrí más por tener los hijos en España que por lo que trabajaba allí. Claro. ¿Y por qué se llama este sitio La Pizza? Se llama El Pizza porque mi padre tenía en Veracruz un bar que le llamaban El Pizza. Y El Pizza era como la cerveza que ahora. Una marca. Una que marca. Había. Una entonces marca. Tu padre emigró. Fue... Mi padre emigró con 18 años. Con 18. Para la mili. Y todavía existe el bar en Veracruz. Hoy tenemos que ir, cuando vayamos. Ya, sí, ¿eh? Por eso ahora voy a estivar ya de Porrúa. Pues yo aquí, chaval, el día comprando. Voy a cotillártelo un poco. Tiene una fruta inmejorable. Vamos a ver la fruta. Y aquí, claro, todo. Aguacates no pueden faltar. Claro, hombre, tenemos ahí el centenario. Claro, porque tenéis un aguacatero aquí tremendo. Estos son de él, ¿eh? Sí, sí, claro, sí. Esos son de él aquí. ¿Esto qué ye? Esto es un bebedero. Coime. Hasta no hace tanto, ahora ya tienen agua todas las cuadras, pero se soltaban las vacas a beber después de comer la hierba a la mañana y a la tarde. Pero enorme. Hombre. Se llama el Yagubilla. Mira, la casa de alquiler de ahí arriba mía se llama el Yagubilla por el bebedero. Porque aquí que había un yagu. Aquí había un yagu. Había un yagu aquí, había otro yagu en un parque, en Valmartín y en La Jorcada, donde vamos a subir luego hay otro bebedero igual. Y claro, lo que se hizo con los tiempos fue el agua que estaba estancado aquí en el yagu, canalizóse para... Y todos los barrios soltábamos las vacas a beber a los bebederos. Aquí nos metemos cuando ganan los mundiales España y todo eso. Sí, de verdad que sí, ¿eh?
Esto es la Cibeles nuestra. No pasa nada. Para bañarnos, que sí, ¿o? O sea, que todavía podemos acabar el programa, el fin todavía de fiesta, acabar aquí. Bañándonos aquí. Sí, sí. Bueno, no, yo me la idea. Pues nada, ahora te voy a presentar a Ángel. Eran 8 hermanos, 4 hermanas y 4 hermanos. ¡Ángel! Ahí siente, ahí, sí. Claro, está el sobrino que vino de Venezuela. Bueno. Ah. ¡Hola! Muy buena. Hola, ¿qué tal? Entonces, un placer. Me mula, me mula, adora, me mula, que saques y me quisiera tan infierno. Mira lo que adelante sí. Decíame que tiene gente que vino de Venezuela. Sí, sí, tiene un sobrino, entonces, una sobrina. Entonces, ¿algo de, por Venezuela anduviste? Bueno, sí, en 52 años, algo... ¿52 años sí, pasaste? Sí. ¿En dónde estabas? En Caracas. En Caracas. Estábamos toda la familia, nuestra madre y los hermanos que estábamos allá. ¿No? Quedaron aquí uno y una. Erais sí, cuatro y cuatro y quedaron aquí uno y una. Sí, Venezuela sí, fue exagerado. No, el año 63 era la fiebre de Venezuela. Y nosotros, yo me fui por mediación de el CIME, una agencia de la iglesia, que se trataba de reunificar las familias. Todos venían menos él, ¿eh? Sí, yo no. Tuvieron que ir a buscarlo unos cuantos veces. Que no, que pensaba que Porrúa estaba como cuando se fue y no quería venir. No, sí. Fue una hermana a buscarlo, no sé las veces que fue a buscarlo. No, yo dejé el pueblo rural 100%. Claro. Todo. Aquí, las calellas, esto no estaba así. Ya, claro. Y cuando vino, ¿eras feliz aquí? Ahora qué pena que ahora, no hubiera venido primero. ¿Ahora no vuelves? Bonito como está. ¿Cuál fue el trabajo tuyo allí? Pues mira, allá en Caracas no era difícil, digamos, trabajar en cualquier cosa. Pero el último trabajo que yo tuve fueron 20 años en una tienda de artículos de escritorio. Y yo vendía y reparaba plumas, bolígrafos y material así de escritura. ¡Qué guapo! Y ya te digo, yo atendía clientes, reparaba, tenía una marca que tenía servicio... Y vendía repuestos y... Claro, lo que cambia el mundo. Ahora estropiásete la pluma y tíresla. Sí, sí. ¿Y se acuerda de todos los nombres del monte de Mañanga, las calellas? Bueno, no, de todo. Del burro. Una vez bajaste un burro cambiado de Viango, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntale la historia del burro cambiado de Viango. Es muy simpático. Que hay muchos burros del mismo pelo. Sí, eso es un rato. Pero el mío, el que yo tenía, era ese y otro. Y ¿cómo me hizo? Y era de un vecino de Pancho. Y casi vendes el burro a un vecino. Sin querer. Es que allá ya todo, yo creo que no existe nada. Con esto de la situación allá... Ya, cambió sí, el mundo. Claro. Ahora estás muy bien aquí. Todo cambió. Con menos la mal. La y así paga, pude conocerte. Bueno. Venga, hasta luego, hasta luego, cielo. Sí, nos vemos. Hasta Dorín. Sonia, ya verás lo que vas a ver ahora. Te veo mucho con muchas mujeres, pero ya verás cuánto paisano hay aquí. Esto no lo ves tú todos los días. ¿Pero qué es esto? ¡Hola! Aquí se juntan... Muy buenas, ¿eh? Aquí se juntan todos los días, a estas horas, estos paisanos. Tú ves muchas mujeres en los murados, pero tanto paisano que no lo ves, Sonia. O sea, no hay falta ir a ningún chigre. No. Mujer no queremos porque ya no nos hace falta. Así que ya no... Y mira si seremos buenos, la cantidad de palos que hay ahí, que nunca salimos a palos. Claro. A ver, preséntame. Te los voy a presentar. Vecinos de toda la vida. Empezamos por mi derecha, que es de Gonzalo. De toda la vida nos que es de la tierra tuya. Gonzalo. Sí, un porruano afincado, un... Sameño afincado en Porrúa. De toda la vida no somos más que ese señor y yo. Los otros anduvieron por todo el mundo. Ya. Esos son los que quedaron en Porrúa. Vale, entonces aquí tenemos uno que vino de Sama. De Sama. Sí. Bien.
El siguiente. Antonio de Angelita. Antonio de Angelita. Angelita vino de Porroa. Pero de anduviste por todo el mundo, ¿por dónde? Este fue a Venezuela. ¿Qué sé yo? Por Venezuela, por Balmori, por... Fue a Balmori también, yo, de criado, y fue para Venezuela. Eran muchos ganando hermanos. Ganando el garito, que no lo había en casa, éramos 11 hermanos. Claro. Claro. Y en aquella había una cartilla para dar un cachín de pan así a cada 15 días. Claro. ¿Y con qué año nos marchaste para Balmori a trabajar? De 13 años. ¿Siguiente? Él es Víctor, Víctor Tamés, Víctor el de Cosme. Este se fue a la inmigración a Holanda. ¿Tiraste para Europa? Y después en la inmigración echó la novia que dejó aquí toda la vida. Nunca fueron novios y allá se juntaron, como dices. ¿Topástela en Holanda? Sí. Bueno, tú ya divas con güey. Hombre, bueno, tú fuiste para Holanda porque ya estaba allí. No, fue ella porque estaba él. Ah. Siguiente. Manolo Pérez. Este no salió de Porrúa. ¿Nunca saliste de aquí? No. No. ¿En la vida? Hombre, fue a Torre Vega. Fui a León a la fuerza y a Oviedo y a Gijón. Este como el difunto. A la fuerza. ¿En qué trabajas, de Manolo? Yo toda la vida al campo. Quédame aquí un par de ellos más, ¿eh? Manolo de Gini. Manolo de Gini toda la vida en Porrúa también. También. ¿Nunca te moviste de aquí? No, me sí, mover sí. ¿A dónde fuiste? Que fui a la mili, llegué hasta Valladolid, estuve un mes en Venezuela. Bueno. Pero de vacaciones, nada más, ¿eh? A ver a familia. A visitar a un hermano que tenía allá, que llevaba allá por ronde años. ¿Y este señor tan callado? Este Ramón está muy callado porque nos va a llevar a un sitio. Va a llevarnos a un sitio. Yo de Pulón a Porrúa. Y a ver a dónde nos va a llevar Ramón. ¿A dónde nos va a llevar? ¿Qué te va a enseñar Ramón? ¿Qué es esto? Ya lo vio, ya lo vio. Pero que te pusiste tu vara. Palo más guapo. ¿Qué, persona? Pero, oye. Dedicado para ti ya. Esto lo malo ya que si doy fuerte queda marcado y ya saben que fui yo. Ah, claro. Pero pegar con lo de abajo. Procura pegar con esto que no tiene letras, ¿eh? Muchas gracias. Ay, mira, bueno, oye, después vuelvo tu ratiquín a charrar, que me prestó. ¿A dónde vamos? Vamos a ver qué nos enseña Ramón. Vale. ¿A dónde es? Aquí mismo. Vale. ¿Puedo pasar? Mira lo que tiene aquí Ramón. Mucho trabajaste, entonces. ¿Esto y fue el tu trabajo toda la vida? No. Entonces... Esto trabajo, mira, yo cuando vine para Porrúa, yo estos collares nunca los había hecho. Me casé... Y no, y entonces yo las vacas las echaba yoqueros en correas. Sí. Y entonces después, aquí en Porrúa todos eran de se reían de mí porque venían con los yoqueros en correas, aquí los porruanos. O sea, la historia ya era que tú ponías los yoqueros en cuero, así. Sí. No, sí, se ponían en correas. Allí, hombre, había algunos que se ponían... mira, como una correa como esta. A ver, enséñame cómo ya era. En correa normal y corriente. Como esta que tengo aquí. Claro. Y entonces se ponía el yoquero. Y eso era lo que aquí parecía mal. Madre mía, mira. Este tampoco es de aquí. Ay, madre, pero esta que te tengo, el inventario de este, lo que no llega. Eso lo hice yo este también. Este es cántabro. Este es un piquete. Porque al final ahora estás coleccionando. Es estos son los piquetes cántabros. Ah. Y aquí y esto es otro. Y saca uno asturiano, me cachis en la mar. Ese es cántabro también. Ese es cántabro. Déjame tocar. Una zumba asturiana. A ver que yo me entere. Entonces, eso lleva una zumba asturiana. Es una zumba, claro. Y suena, claro, muy bien. Muy buena, la zumba. Esa sientes en el cuero entero. Claro. Sabes dónde tienes la vaca, sin problema. Y se pone siempre a la jefa de la manada, a la vaca más fuerte, más guapa, más alerosa. ¿Y la maera, quién te enseñó a trabajarla? Afición después. Yo solo. Verás, meca, ¿qué quieres que haga? Una campanilla. ¿Facer una campanina? Sí, a ver. Uf, pues va, vágame, toma, da tu primero. Como esto tiene que ir de... Vaciado. De y es como hacer patates rellenes, pero más sí, duro. Pero hay que vaciarlo a medida como está esto, ¿eh? No es tan fácil. No es tan fácil como para él. No, todo es fácil. Hasta hacer pies es fácil, ¿eh? Así, de lado. Vale. Venga, trabaja ahí. Cuidado, ¿eh? Tú tranquila, si la estropeas no pasa nada. Hay más madera para hacer más. Tú mira ahí a la fe que me tiene. Ya te digo yo, Esti. No, no te ponía de compañera. Ahí. Muy bien, Sonia. ¡Fuerte, pega fuerte! Ahí, sin miedo. Ahí. ¿Esta madera qué madera hay, eh? Esa ya la tenía yo, esta para cuando venga. Esta ya la tenía yo. Está muy ahína. Está muy ahína. Está muy blandina. Tú me la preparas como Fernando VII, me la pusiste. ¿De qué madera es? Es de nopal. Thank you.
La joguera plantasteisla bien donde se viera, ¿eh? Bien donde se, en Yacín. Bueno, vaya pasada. ¿Te gusta el castillo? Qué guapo. Tiene esto, unas fotos, la esto verdad. Fue con perres de indianos. Esto lo hicieron, es centenario, está al hacer ahora los 100 años, y lo hicieron unos indianos de Cuba, y el arquitecto era un hijo de unos porruanos que estaban en Cuba, y es el primer edificio que se hizo sin estar unos pegados a otros, solo por... Ya y que tuviera el reo... Solo. ¿Y ahora ye casa particular? Ah, ye casa particular, lo compraron unos hermanos emigrantes de Venezuela. ¡Anda! Y una hija de los emigrantes tiene aquí un campamento. Y además aquí tenéis una vista preciosa. Preciosa, preciosa. Vemos el parque, la casa del Coteru, la Corrolada, la Indiana, eran casas muy emblemáticas de antes, de los, las buenas casas. Está la gente volviendo con la hierba, claro. Y es la hora de comer. ¡Hasta luego! La hierba sigue a Gadaño, mira qué Gadaño me lleva él. De hoy bien. El collao, ¿y esto? Porque, el collao. Claro, velo ahí. Vaya collao, parte el más guapa. Un barrio que siempre me encantó. Aquí viví yo cuando me casé la primera vez, el Collao Molín, que es un... Con la cuadra nuestra primera estaba ahí. Qué guapo. Vamos aquí, a Casa Teresina, que esta es una de las señoras que llamó para lo de pueblos. Y es verdad. Cuando yo te lo dije. Tere, 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 ya está Tere. Te dije, me dijiste, hay otra, y era Teresina. ¿Hola? Hola. Ay, por mira, Dios, ¿qué hora estáis? Mírame, cuánto. Pero bueno. Esto no son horas de venir, ¿eh? Ay, ¿qué tenías preparado? Tere, que yo hablé contigo mucho, pa claro. Para que tenéis un perpasu. Muy buenas, ¿eh? Buenas. ¿Y este es tu hombre? Este. ¿Cómo se llama el tu hombre? Manolo. Me mula, adora, me mula, que saque si me quisiera tan infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Qué traes aquí? A ver. Aquí, mira, chorizo de casa, queso de la quesería de Porrúa y no pan. No me digas. Y vino buenísimo. ¿Y este queso y de aquí? De la quesería de Esteban. Ay, pues esto hay que probarlo. Hombre, claro. Esto no digo yo que puedo, porque sí, con hombre. La bronca que me cayó al... y el vino de la marinera, pero ¿eh? Yo, bueno, vino... Pero es que es sidra, ya tomo sidra, que ¿eh? Sigo... Esto lo que falta lo tomé yo al cabo la mañana, ¿eh? Esperando por nosotros. Hombre, claro. Un poco más y tomaste la botella. ¿Vosotros nunca marchasteis de aquí? Nunca. Sí, nunca, ¿verdad? ¿Eh? Tú sí, sí, allá arriba. No, no, ella sí marchó a Madrid, ¿eh? Ah, yo estuve por Madrid de joven sirviendo, pero no me encontraba allá. ¿Y ya viniste para aquí y enamorástete? Sí, ya el 74, el día San Justo, ¡pum! ¡Hala! Y el 75 en agosto... ¡Pum también! ¡Pum también! Por ¡pum, pum, 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 pum! ¿Y nenos tenéis? Dos hijas y tres nietas. ¿Y también están aquí o marcharon? No, están aquí, tienen ahí una perrera en la herida. Y ahora estáis retirados. Sí. Y estáis de novios otra vez. Bueno, no bueno, creas, ¿eh? Lo poco que queda, sí. Tú darás un paseín. Sí, paseo sí, eso sí. Diréis algo para Llanes. Yo fui a Llanes hoy andando. ¿Andando? Sí. ¿Cuánto te lleva de ir a Llanes? 60 minutos, 50 minutos por ahí. Dando un paseín. Tenía que ir a por los medicamentos. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás tomando? De todo. No siendo la Viagra, lo demás todo. Ay, no hables tonterías, por Dios. No, de verdad. Para la diabetes. Pero no digo que no haga falta, tampoco. No, tú, aburrir un tabú. Pues mira, de eso tengo 500 recogí el otro día. ¿De qué? De cebollas. Mica. ¿Y dónde tienes la huerta? Ahí mismo. Ahí mismo, según vas por la calella, a mano derecha. Dentro de aquella cuadra. ¿Y trencesles? O... No, las hago piños así, de docena. Y las cuelgo en puntas. Vaya pasada. Lleva menos tiempo. No, vaya cebolla buena, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta además sabe a cebolla. Y patatas, calabacines... Una tortillina con esta cebollina a estas horas, ¿eh? Hombre, no, sí, sí, ahora ya va apeteciendo. Eso. Pues ¿cómo me presto este ratín? Bueno. ¿Puedo seguir comiendo un poco? Lo que queráis, y los hombres también. Sois un poco abusones con las flores en este pueblo, ¿eh? Hombre.
Tú mira para allá qué geranios. Dime tú si no son guapas las flores. Sí, yo que parece otra raza de planta. No, nunca vi un geranio tan curioso. Amiga, amiga. ¿Dónde estamos ahora? Aquí, en Casa Generosa. ¿Generosa? ¿Qué? Ah, sal, sal, ya verás. ¡Uy! ¡Hombre! ¿Qué tal, Generosa? Uy, ¿cuánta gente? Oye, Generosa, ¿qué? Tienes una cara que según te ves ya presta... Ya se ve que ya... soy generosa. Exacto, va a tener muy bien. Me mura, me mura, adora, me mura, que saques y me quisiera caliciemu. Mira lo que adelante sí. ¿Quién es esta mujer tan simpática y tan guapa? Pues sí, la verdad es que bueno, yo creo esta que... Esta mujer es una vieja de Porrúa. ¿Siempre tuviste aquí en Porrúa? No, menos que iba a ser aquí siempre. ¿Qué hiciste entonces? ¿Cómo fue la tu vida? Mi vida fue como la de todos los que nacimos aquí. Pasar más hambre que perros de rapacinos. Y después buscar la vida por el mundo. ¿Y para qué mundos tiraste? Bueno, tiré a Venezuela. Y bueno, no me fue mal. Gracias a eso tengo alguna perra y una casa. Bueno. ¿Y cuando marchaste la primera vez, qué años tenías? 23 fui a cumplir allá. 23 añinos. Y cuando atracó el barco en el puerto, ahí al otro lado de la mar... ¿Qué sintió Generosa? Bueno, pues sentí mucha alegría porque tenía mucha familia esperándome. Ya que bien. Y vi algo que nunca había visto. Y ya me llevaron para Caracas, ya me tenían mi camita preparada y estaban casados unos tíos y unos primos. Y después a buscar a Amu. ¿Y allí trabajaste? ¿Topaste a Amu pronto? Sí, sí, según llegué. No hago. Y además las asturianas teníamos suerte. Que nos pagaban más que las de otras partes. Porque erais buenos trabajadores. Y a mí me pagaban, la primera casa que trabajé, 250 bolívares al mes. Que era mucho dinero aquí, eran casi 4.000 pesetas. ¿Y siempre tuviste trabajando en casas o tuviste más trabajos? No, cuando fui de últimas ya tuve otro trabajo mejor. ¿De qué? Bueno, trabajé más. Ya. Pero gané más perras. Tenía un hotelín. ¿Tuyo? Sí. O sea, al final terminaste siendo empresaria hostelera. Sí. Y tuviste un hotel. Tuve un hotel, que eso fue lo que me dio dinero, porque sirviendo no se juntaba dinero. ¿Y dabas yo de comer también? Sí. Hartaba a los que cuando llegaban no tenían suelo. Pero después que llevaban 15 días ya comían normal. Qué bueno. ¿Y el plato estrella, el que te pedía? ¿Qué ponías de menú? Ay, el menú de la sopa de millonarios. ¿Qué es eso? ¿Sopa de millonarios? No, una sopa que yo hacía... Los domingos, porque los sábados siempre ponía un pucherado de garbanzos grandísimo. Eran 30 y pico a comer, pero siempre sobraba. Y después al otro día lo licuaba. Echaba ahí allá unas pastillas de avecrén. Echaba yo, bueno, lo que fuera. Hasta que todo el compango que había sobrado, cuando lo estaban comiendo, gustaba yo muy bien. Y decíame a un hombre que era más formal y más buena gente... Ay, Generosa, ¿por qué no nos da más veces esta sopa tan rica? Ay, digo, hijo, porque no puedo hacerla más que los domingos, que me sale cara. Madre, pero dígame cómo se hace. Digo, no, no, eso no te lo puedo decir tampoco porque es un secreto de la casa. Bueno, pues siquiera dígame cómo se llama. Y no lo tenía pensado, pero me salió de golpe. Digo, se llama sopa de millonarios. Digo, para que no me la pegáis seguido. Ya me lo parecía a mí. Y le quedó la sopa de millonarios. Y quedó sopa de millonarios, que después toda la familia, cuando hacíamos esa sopa, decía, ¿y esta sopa de millonarios estaba más buena? Dame un beso, cariño. Muchas gracias. ¿Ahora dónde estamos? Ahora estamos en La Jorcada, en barrio de donde yo nací. El que tanto gusta a tu mi hermano. aquí nos criamos. ¿Y este y el otro bebedero? ¿Qué me decís? Este es otro de los bebederos. Con lo cual aquí había... Había otra laguna. Claro. Claro. ¿Y quedan estos dos? No, queda otro en el parque. Otro más. ¿Y aquí quién vamos a ver?
Aquí vamos a ver a Cundi. ¡Hombre! Que fue partera, fue actriz. Me mula, me mula, dora, de me mula, que saque si me quisiera la calicie. Mira lo que adelante sí. Cuando fuimos a lo del orfanato, estuvimos una hora pa que yo llegara y me asustara al ver que habían matado a la rapaza aquella. Porque tiraron una muñeca que era igual que la mujer que... Que la actriz. La escena tuya y era averate y asustate. Asustame. Claro, tú dices, vamos a ver a Cundi, que ya actriz. Pero claro, estamos hablando del orfanato y qué más películas. ¿Qué más hiciste en cine? La del portero. El portero también. Y la de Jinetes del Alba. Jinetes del Alba. ¿Y cómo entraste tú en el mundo del cine? Teníamos manzanas y estaba vendiendo manzanas y queso y todo. Y dicen, ¿quieres venir tal día, dice, a vender? Digo yo, ¿así por las buenas? No, dice, te pagamos. Así sí, digo, si me pagáis, sí. Porque sí. Y tú te ibas a vender al mercado. Sí. ¿Y partera? Que partorió a muchas... A mí, yo nací, ella fue la comadrona. Y además, esta nació y la madre se me iba en sangre, esta. O sea, que tú ayudaste a nacer a casi todos los nenos de aquí. 24 eran. 24. ¿Y quién te enseñó a ti el oficio de partera? Nació con ello. Esta casa de aquí al lado era de mi abuelo antes, que la cambió porque una noche vino y estaba, como era una llaguna... Pegó ahí unos traspiés, venía con las manos en bolsillo y dijo, no, aquí no quiero vivir yo. Y otro día la cambió. Al otro día fue para el Chigre, hizo un trato y la cambió. Habían bebido ya un poco y los dos eran muy amigos y eso. Hasta la casa se cambiaba antes. De todo. Dame un beso, cielo. Muchas gracias. Pues tengo que venir otro día y apuntarlo todo. ¿Eh? Eso. Seguimos. Quedas en deuda. Venga, guapa. ¿Y esta de ahí era la casa entonces de tu abuelo? Esa era la casa de mi abuelo. Voy a echar un ojo de ella. Venga, hasta luego. Cualquier esquina del pueblo ves la mar. Hombre. En cuanto subes un poco. ¿Tú ves? ¿Y ves mucho la playa? Antes nada, pero nada, ¿eh? Le estábamos a 2 kilómetros y yo no la había. Bueno, una vez entre Esparder y dar vuelta, fui a la playa y mi padre no me fue a buscar porque estaba pinchada la moto. Antes era como un pecado. Claro. ¿Podemos pasar? Sí, adelante. Aquí te presento a José y a Toña. Bueno, son de anuncio. Hombre. Muy buenas, ¿eh? ¿Qué tal? José, encantada. De película. Y Toña, guapa. Me mula, me mula, dora, de me mula, que saque si me quisiera tan infierno. Mira lo que adelante sí. Ella es de Ontoria, vino a casarse a Porrúa. ¡Ay! ¿Robaste una de Ontoria para acá? Claro, sí, como fue indiano. Aquella no se iban mucho los del pueblo. Indiano. Se vino ella, vino solo. Espera, que acaba de darme un dato que me gusta a mí mucho. Ya lo sé. ¿Tú marchaste para dónde? Para Venezuela. Para Venezuela. ¿Y volviste con un reloj de cadena? No. De Leontina. Ay. ¿Y fuiste para Ontoria a la fiesta? No, ya cuando yo lo conocí a él, ya él tenía 20 años por Venezuela. Claro, ya había hecho el calcetú. Claro. Pepe fue un señor que es como un poco especial en mi familia porque era de los que estaba en el entierro de mi abuelo. Como no estábamos nadie de la familia, el primer porruano que murió en Venezuela. Ah, sí. Él y Neceto son los que quedan. El 27 de octubre del... Del 57. Claro, porque la comunidad allí en Venezuela, asturiana... En Porrúa llegamos a ver más de 150. Más. Sí. Y los trabajos entonces, cuando llegó, era lo que iba a salir. Lo que salía, hija. Trabajaban en todo. Y luego, bueno, me fui abriendo por cuenta y tuve negocios propios. Tenía la concesión del... La cantina de un centro social, un club que se llama allí. Sí, ahí estuve como 10 años o más.
hasta que últimamente, ya hace como 40 años, estaba con recambios de coche. Con repuestos. Lo que es aquí... Que es lo que tenemos todavía. ¿Y seguís con el negocio? Sí, sí, yendo, sí, y viniendo. Si nos queda algo, ¿no? Si, si nos dejan algo. Porque ahora como está la situación, no sé si nos dejarán algo. Si no fuera este desastre que vino, Venezuela es... Era a mí me encantaba, veníamos todos los veranos, pero llegaba septiembre y a mí me encantaba marchar para Venezuela. Era un país bello, Venezuela. ¿Y cuánto tiempo vais a estar aquí ahora? A ver cómo se arregla aquello, vamos a ver. Ya. Todo depende. Esta parte es la Guillón, la parte del medio del pueblo. Lo arriba la Jorcada y abajo. ¿Te acuerdas que dijimos que antes había mucha entre los jorcadinos y los de abajo? ¿Este y la Linde? No, el Linde está allí, que es en una fuente. Ah. Del Caño Sorbilla para arriba y del Caño Sorbilla para abajo. ¿Y estas tres flores están aquí para mí? Estas tres flores de la Guillón es una, las otras son de abajo. ¡Anda! Pero estáis aquí esperando por mí. Hombre, claro. Están esperando a Sonia. Y las tres sois nacidas por Ruanes. Sí. Sí. ¿Y ibas a la escuela xuntes? Yo con aquella. No, yo contigo no. Y casados con porruanos. ¿Conmigo no fuiste nunca? Conmigo sí. ¿Consuelo? Tú. Ah, no, digo esta. Yo digo de ti. Bueno, porque yo era... Vaya lío, que montamos. Están las tres casadas con porruanos. Porruanes con porruanos. A ver, bailes. A ver. Fiestes. De, cuando eres moces, no había... Que Consuelo, la prueba de que no tengo más que trabajar. Me no, nunca eso. Fuiste a... Poco más, poco más. De baile y de eso. Bueno, bailar también bailé algo, pero poco. Sí, bailábamos en la sala de ellos. Tú tenías... ¡Calla, no lo descubra! ¿Cómo ye, cómo ye, cómo ye? ¿Dónde bailabais? En la sala de Mitia Nieves. Ah, porque tenía unos hermanos, Consuelo, sí, que eran como poetas, muy agradables. No era chigre, pero era como un sitio de encuentro, como un centro social, pero en una casa. Qué algo guapo había allí. Y claro, en tu casa entraba, salía gente y... Allí yo tenía un hermano que daba clase a muchos rapaces que no sabían ni leer ni escribir. El tu hermano, ¿eh? Mi hermano. Iban por la noche allá y allí estaba toda la noche con una bombillina sola que había en toda la casa. Y enseñando yo... escuela. Un hijo que tenía Consuelo tiró mucho por la tonada asturiana. Y entonces hubo un año que fue en memorial a él. Pestillo, un pueblo de mucha feria, de mucha fiesta. Tenemos una feria que va a ser el 24 años, yo creo que sea. Bueno, no estoy fija, hay que solicitarlo. ¿Feria de ganado? Feria de ganado y una muestra de la raza asturiana de la montaña, que es muy importante también. ¿Y esa para qué mes cae? El tercer fin de semana de noviembre. Siempre. En noviembre. Después, ¿tenéis el mercado? Tenemos el mercado, que es el cuarto fin de semana de agosto, porque el segundo es siempre la fiesta patronal, San Justo. O sea, que no paráis. Luego tenemos el primer sábado después de Reyes, la fiesta de los patronos, San Julián y Santa Basilisa. ¿Quieres decirme que estos nenes, cuando eran mocines, no iban de fiesta en fiesta? Sí, hombre, sí, sí, iba. Claro. No perdíamos una. Yo por lo menos. Con qué calzado. ¿Oíste?
Yo no perdía una. ¿Con las zapatillas rotas? Ya me decía mi tía, la que me crió. Por repasadas, ¿eh? Claro. Como el pollo Donis, en todas las partes estáis. ¡Ay, qué guapo! Consuelo, dame un beso. Felicia, Felicia. Guapa. Gracias. Consuelo, preciosa. Que no lo pasáis mal, ¿eh? No lo pasáis mal. Brincando el rigueiro entre toxos y carqueixas y un escoguido agalloso retrona entre las vidureiras. Son los ensayos. ¿Los ensayos? Y de la cosecha de aquí. ¡Qué guapo! A ver, ¿cómo oye esto de los ensayos? Ven pues acá. Pues mira, va explicándolo Blanca. Hola, Blanca. Que digo yo que vaya actuación que, los críos. Que me montaron. Y es que no, que son los ensayos. Son los ensayos de las fiestas. Desde el día 19, desde el día 19 de julio hasta las fiestas. De lunes a viernes ensayamos todos los días. ¿Vais por edades? Vamos por... Sí, más o menos. Estos son de 3 a 5 años. Luego hay otro grupo de 6 a 12. Luego ya los chavalinos y luego ya, bueno, los que somos así un poco más veteranos. Que ya luego, claro, la fiesta sigue, una vez que ya está todo ensayado. ¿No sé cuánto tiempo lleva haciéndose? Hoy, toda la vida, que lo de los ensayos. Esto es una tradición de siempre. Que antes, porque ahora se sale... Todo el mundo tiene coche, pero antes ni había coches, y entonces cuando bajabas a los ensayos te escapabas a las fiestas de al lado. Hombre, claro, menos mal. Que hay uno con el traje menos de porro mal. Guano, ¿eh? Pues vamos a hablar con el vamos, que tiene el... Acabemos, mira el que traje el porro, ¿eh? Bueno, los dejo entonces. Hombre, mira que hemos tomado. Gracias, Blanca. Gracias, Blanca. Claro, 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 muy buenas, ¿eh? Buenas. A ver, dime quién tengo aquí. Bueno. Cuéntame. Hombre, a Diego... Un mozo que está vestido de porruano, bien. Defendiendo el honor del pueblo. Entonces, claro, no podíamos marchar sin hablar del traje de porruano, porque además ahora hay nada, que tenéis pues ya por fin sí. La denominación de bien de interés cultural. Sí, un reconocimiento para una protección de lo que es esta indumentaria propia de aquí de la zona. Claro, porque la historia cómo lle, porque hay varias. Yo sentí que el último que salió vestido por Llanes era un vecino de Porrúa y sí, que pues eso cuenta, y que sí. Decían que iba el porruano, iba el porruano. Ahí va el porruano, va el porruano. Y se dice que sí, los últimos en vestir el traje de calzón corto fueron los paisanos de Porrúa. Digamos que la moda iba entrando en otros sitios de Asturias, pero aquí en Porrúa había por lo menos esos dos señores, uno de ellos Juanín y Suacu, que ellos seguían vistiendo así. ¿Tú cuántos años tienes? Yo 24. 24. ¿Y desde cuándo te lleves vistiendo de porruano? Toda la vida. Toda la vida. Toda y vas vida. A seguir haciéndolo. Sí, sí. Gracias por vestirte para nos. Y ahora, pues ya cuando veamos un traje porruano, hacemos sí, la reverencia. Ahora vamos todos hacia la bolera. ¿Todos? Todos a la bolera. ¿Ahora para la bolera? Oh. No hay piedad. ¿Cómo oye?
Aprovecho, claro, claro, que no quiero yo para ir. Que tire una Sonia. No, 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 no. Que tire una Sonia. Que no. Venga, que no. Sonia, fotos para que tira una. ¿Cuántos años tienes tú? 23. ¿Cuánto llevas jugando a los bolos? Bueno, desde crío. Porque aquí la escuela y el patio y ellos jugar a los bolos. Sí, y el fútbol abajo. También, claro. Quería ir al fútbol también, pero es que no estudiaba demasiado bien y digo, es que todo hijo. ¿Y el tu fío? Sí. Ay, llevo todo el día con tu madre. Sí, sí. Y en casa allí como conmigo, que no para. Sí, no, será peor en casa. ¿Quién te enseñó a ti a jugar a los bolos? Me enseñó Ramón Tamés, un hombre... Aquel señor que está en la foto. Está ahí el que está con el rey. Está ahí con el rey. Pues dedicamos y esta tirada. Sí. Venga. Por Ramón. Nada. Ah, bueno, bravo. Jugaron cuando vino el rey. Cuando vino el rey, claro. Fotos. Ahí hay una que está chulísima y él, ahí. Y él, la escuela de bolos, jugó cuando vino el rey. Están aquí con... Tiene unas fotos preciosas. No, está clarísimo que estáis pegados. Mira quién aparece aquí. A ver, Sonia. ¡Ay, madre! Es de la cosecha de este año. Un detalle de cada cosa. Madre, mira para acá. Y aquí el artesano. El mi ramo. Pósale. ¿Qué tienes ahí tú? ¿Qué hay eso? ¡Meca, para que no escape! ¡Mira, qué guapo! No puedo marchar de aquí sin que me eches una cantaraína, la que quieras. Tengo de cortar un roble. ¡Oh! Ven para acá conmigo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a rendir homenaje desde aquí a toda la gente que de Porrúa marchó a Hispanoamérica y que volvió y que llevó el nombre de Porrúa y de toda Asturias por el mundo. Sí, porque esto lo dejó un mexicano, el Yacín. Fue una donación que hizo gratis al pueblo, si no, no existiría. Así entonces, que qué mejor. Vas a lanzarte con una mexicana. Pues sí. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo.